Las lluvias de las últimas horas han generado estragos en la zona costera del país. Fátima Barahona nos brinda un reporte de una comunidad en el Puerto de la Libertad. Adelante, Fátima. Buenas tardes, compañeros en el estudio. Qué gusto saludarlos, comentarles que me encuentro a orillas del río Chilama, acá en el Puerto de la Libertad. También comentarles que pues acá precisamente viven varias comunidades. Una de ellas, la comunidad La Chilama Norte 1, y nos comentan que son más de 30 familias las que se han organizado porque están alertas ante estas lluvias que se han generado durante las últimas horas. Nos comentan también que este río pues ahorita se ve inofensivo, que él mismo ha generado tragedias en años anteriores. Escuchemos las declaraciones. Me llevó la casita a mí, me la llevó toda y se fueron todas mis cositas y a varias personas de aquí también. Sí, se les fueron sus cositas y a mí se me fue todo también. Pero eso es triste. Por lo menos anoche que estuvo lloviendo, yo no me podía dormir. Pues nosotros, así como está el tiempo, cada invierno nosotros nos reunimos como Protección Civil, ¿verdad? Hacemos grupos para albergues, para monitoreo. Nosotros, como directivos también, nos toca andar monitoreando el río en las noches. Lo importante aquí es, ¿verdad?, que estén pendientes, de que yo sé que no somos solamente nosotros de alto riesgo, ¿verdad?, sino que hay diferentes comunidades, pero estar pendiente, ¿verdad?, por cualquier situación que quiera llevarse a cabo aquí. Comentarles también que elementos de Cruz Verde Salvadoreña se encuentran realizando monitoreos constantes ante cualquier emergencia que pueda generarse en la zona. Igual se comenzó a monitorear todos los ríos, Conchalío, Chilama, Majahual, para ver si había aumentado el caudal, pero ya había bajado. Normalmente siempre se les visita a las comunidades, ¿verdad?, para que vean el apoyo, se mantienen en constante monitoreo, ¿verdad?, para que en un percance que se pueda llegar a dar, pues rápidamente movilizar a todas las personas. Compañeros en el estudio, amigos televidentes, afortunadamente, como ustedes pueden observar, las lluvias han cesado en la zona del Puerto de la Libertad, pero el monitoreo va a continuar hasta que la alerta amarilla decretada por las autoridades se cancele. Esta es la información que quería compartir con todos ustedes. Buenas tardes.